Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo les Buenas va? tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, chiquillos? Vamos a esperar unos minutos a que ingresen más de sus compañeros y ahorita empezamos, ¿vale? Presidente, año. Hola, año. Perdón. Ok, en lo que ingresan sus demás compañeros, chicos, ¿qué les parece si me van diciendo qué tal les fue con el acta con el acta constitutivo? Ahora yo me estoy yendo a sexto semestre. Con el contrato colectivo de trabajo, ¿quién ya lo contestó? No se amontonen. ¿Quién ya lo hizo? Dafne, deja de distraerte, por favor. ¿Contrato colectivo de trabajo ya lo tienes? Dale, no, maestro. ¿Por qué si lo dejé de tarea? ¿Quién ya lo tiene? Nada más era rellenarlo, ¿eh? Ni siquiera les dejé crearlo, era rellenar. ¿Pamela ya lo tienes? ¿Víctor Hugo? Perdón, es que no la escucho por el ruido, pero no lo he hecho tampoco. Okay. Cristian, un proyecto y después me juntó los apuntes para que se dé una idea. No puede ser, no puede ser. Mi organización es impresionante. Sí, ya me di cuenta. Oscar, contrato colectivo. Arturo, contrato colectivo. Tampoco lo tengo, maestro. Fíjense, Arturo. Yo que ando presumiendo a mis alumnos. No. Fernanda, Dana, Brenda, Patricia, Isaac, ¿tu contrato colectivo lo tienes? ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Brenda, lo tienes? No, maestra, de hecho lo estaba checando y no sé si es porque ahorita estoy teniendo como fallas en mi internet, pero no me dejaba abrir el documento. Bueno, ahorita lo estabas intentando. Diana Laura, ¿tu contrato colectivo? Chingale, con tu cara. Se que me olvidó. Hiciste. Villanueva. También se me olvidó, perdón. Perdón. Aquí viene mi salvación. Vamos a ver. Y ojalá yo sí le sirva su. Patricia, ¿tienes tu contrato colectivo de trabajo? No, maestra. My God. Fátima. No, maestra. Ángel. Viene mi segunda salvación. Vamos a ver si es cierto. Ahorita, ¿qué más me falta preguntarle de los que ya estaban? David. No, David te lo está conectando. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hiciste tu contrato colectivo de trabajo? Internet. Naja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu contrato colectivo de trabajo lo hiciste? Sí, no sé, la parte de contratación, ¿se lo digo? Ajá. Dice, después de escoger al personal más viable. Ah, no, esperé. Es desde el reclutamiento, ¿no? ¿Sí? No, quiero del contrato colectivo, que sí, eso es de reclutamiento. Entonces, sí, sí, se lo digo.
Sí. Reclutamiento. Se busca personal del área de empaquetado, una persona apta para cargar y descargar con experiencia empaquetando, sin enfermedades crónicas, con disposición de tiempo. Y bueno, eso lo hice nada más enfocado a un área y ya enfocado a la mayoría. Se buscan personas aptas y con fuerza de voluntad para aprender a hacer crecer la empresa. En la selección se realizará una serie de etapas para cada uno de mis empleados. El primero es un examen que se aplicará de forma espontánea. Después de eso se hará una práctica para comprobar que tengan capacidades básicas. El más alto del conocimiento será nuestra primera opción. Luego, contratación. Después de escoger al personal más viable para que trabaje en nuestra empresa, tendrán que acudir con recursos humanos, quienes se llevarán un registro de los contratos, seguros de vida, etc. Pero lo del contrato colectivo de trabajo, ¿no lo hiciste? ¿Se acuerdan que la clase pasada terminamos con un tema pequeñito que era el de... de sueldos y salarios. No. ¿Es el de contratación y empleo? Espérenme. De relaciones personales. ¿Sí se acuerdan? Y que les dije, les voy a mandar el contrato colectivo de trabajo para que lo chequen y lo llenen. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Y quién lo hizo? Los voy a aventar por la ventana de su casa. Ok. Muy bien. Hoy vamos a ver el ejemplo para contrato colectivo de trabajo de dos personas únicamente, nada más para que supieran cómo llenarlo. ¿Alguien tiene dudas o ni siquiera lo han abierto? No, pues ni siquiera lo han abierto, ¿ok? Estamos perdiendo el tiempo. Yo sí tengo una duda. Dime. Lo de donde dice lo de la empresa está denominada por ahí, ¿qué tendríamos que poner? A ver, déjalo, abro. Todavía hasta se los investigué, no puede ser. Ok. Se los voy a transmitir para que lo vean y aclaremos dudas si es que tienen alguna duda. La gran ventaja de su grupo es que si alguien no lo hizo, probablemente haya quien lo salve. Imagínense, en el otro grupo son 6 personas que entran a administración porque solo es un grupo. Y ahí de cajón todos tienen que participar. Ok, dice... Vamos a poner parte de la empresa denominada Patito S.A.D.C.B. representada por Nancy Salas con domicilio conocido y por la otra parte el sindicato mexicano de costureros o del que ustedes pongan. Y representado por el secretario general, que en este caso van a poner el nombre de su secretario general, que en este caso podría ser Cristian Martínez. Y por el secretario de Trabajo y Conflictos, que sería Reyes López David, ambos con domicilio en Aviación Civil sin número, esquina Condesa, al tenor de las siguientes cláusulas. El sindicato está representado de acuerdo a sus estatutos por el secretario general y ponen otra vez el nombre que pusieron arriba. Y que suscribe este contrato conjuntamente con el secretario de Trabajo y Conflictos, ponen el otro nombre que registraron arriba. Declaran que dicha agrupación está legalmente constituida y registrada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Conciliación y Arbitraje de con el número de registro del oficio con el número de registro y ponen un número el que ustedes quieran. Segunda personalidad patronal, el señor no sé, aquí en este caso Nancy Salas, quien acredita ser su personalidad como apoderado general de la empresa denominada Patito S.A.D.C.B. para suscribir este documento con el instrumento notarial número 2403, volumen 12, pasado ante la Federal Notario Público número 113 del Estado de México con fecha y declara que su representada es una sociedad mexicana dedicada a, y ya aquí pongo el comercio de chips, el comercio de no sé, de ropa, etcétera, etcétera. Y dice la empresa, Patito S.A.D.C.B. reconoce que el sindicato mexicano del no sé qué mencionado representa el interés profesional y dice el sindicato nombrará un delegado que será trabajador de la empresa. Aquí van a nombrar a una persona de sus trabajadores como delegado y un subdelegado. Estos son los que como que defienden
a los trabajadores en caso de conflictos, ¿vale? Las partes se obligan a comunicar por escrito el nombre de su representante legal en un término no mayor de 30 días al nombramiento de, los mismos. Regularmente son 30 a 15 días. Y de lo demás no se llena nada, Y nos vamos hasta la parte de abajo donde van las firmas, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas de cómo se llena? Como constancia de lo anterior, lo firman las partes que lo celebran en la Ciudad de México o en la Estado de México a 22 de octubre del 2021 por la empresa, el secretario general, representante legal y, secretario de Trabajo y Conflictos van a firmar, ¿vale? ¿Dudas de cómo se llena? Porque les voy a pedir una, ¿vale? Esta la tienen que llenar. Nada más la llenan y ya con eso estoy feliz y contenta, ¿ok? Porque lo tienen que hacer. ¿Para qué me sirve un contrato colectivo de trabajo, chicos? ¿Quién me puede decir? Para especificar las acciones y ciertas situaciones dentro de las áreas y evitar conflictos. Exactamente, para eso me sirve, para evitar un conflicto, para tener las, las cláusulas bien detalladas. ¿Cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos dentro de mi empresa? ¿Por qué, chicos? Hay empleados que son bien conflictivos, muy, muy conflictivos. Y, por ejemplo, si tú estipulas en tu contrato que si tienen 3 días, en 3 días faltas consecutivas o 3 días durante el mes, eso es, eso me hace a mí tener la autoridad de reincidir el contrato. Reincidir es darlo por terminado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, es una persona que a mí no me funciona porque falta mucho. Pero si no está bien estipulado en mi contrato, entonces yo abusadamente, como empleado tóxico, voy a la Junta de Conciliación y Arbitraje y demando por despido injustificado. Si tú como empresa no tienes tu contrato respaldado, que diga aquí dice que no, que si tiene más de 3 faltas yo lo puedo despedir justificadamente. Entonces, tú al llevar tu contrato y llevar las pruebas, a lo mejor su tarjeta donde checa sus entradas y salidas, tú llevas esos documentos y puedes constatar de que tú lo contrataste en esos términos y que como no los cumplió, tú lo despediste. Entonces ahí le dicen al trabajador, gracias por participar, que cree que no, no tiene la razón y no le pagan nada. Si tú no tienes un contrato, ahí sí, si te demanda, al no tener contrato, él puede inventar cualquier cosa y te hacen pagarle el tiempo que no trabajó por andar en la demanda. Se llaman sueldos caídos, te hacen que pague los sueldos y que le pagues una indemnización por haberlo despedido y aparte que lo reincorpores a sus actividades, o sea que lo tengas trabajando para ti. Ok, entonces es importantísimo tener un contrato colectivo de trabajo en el caso de cuando nosotros tenemos empresas un poco más grandes. Por ejemplo, en la prepa, cada cierto tiempo firmamos nuestro contrato, lo vamos renovando. Bueno, para los que no tienen permanencia, por ejemplo, en mi caso, yo tengo permanencia todo el año, entonces yo no firmo contratos, pero los que cambian cada semestre, sí. Entonces, eso es importante como empresa, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas sobre el contrato colectivo de trabajo? Muy bien. Vamos a ver ahora otra parte de el área de recursos humanos y esta es la de servicios y prestaciones, ¿vale? Los servicios y prestaciones son planes y sistemas de beneficios sociales complementarios para satisfacer la necesidad de la diversidad de necesidades de los miembros de la organización. Seguridad e higiene industrial. Todas las empresas están obligadas a proporcionarte seguridad e higiene. ¿Qué quiere decir esto? Hasta suena muy, a lo mejor muy burdo o muy simple, pero te tienen que proveer de uniformes si es que vas a trabajar con lo que nos decía el otro día, me parece que era Arturo, que en el área, como van a trabajar con químicos,
se te deben de dar guantes, se te deben de dar lentes, se te debe dar cubrebocas, se te debe de dar un uniforme de una tela especial para ese tipo de materiales. Y ¿por qué? Porque están cuidando de ti, te están manteniendo seguro. Si voy a subirme a un poste a poner la luz, tengo que tener un arnés, un cinturón de seguridad, por si se llegase a resbalar la escalera, pues no caiga yo. Entonces, todas estas medidas de seguridad las debe de tomar en cuenta el lugar donde tú estés trabajando o la empresa. Y dice, la creación de condiciones óptimas físicas, psicológicas y sociales para trabajar en una de las ocupaciones básicas de los administradores. Aquí también deben de proporcionarte, por ejemplo, limpieza. Si, por ejemplo, tú necesitas, hay empresas donde están trabajando con muchos químicos y se necesitan bañar después de utilizarlos. Entonces, te deben de proporcionar un lugar donde tú te puedas bañar, donde puedas guardar tus cosas y donde puedas salir limpio de esos químicos de tu trabajo. Por ejemplo, con la pandemia, a los médicos se les tenía que proporcionar el cubrebocas, el uniforme desechable, las mascarillas, todo para mantener su seguridad. Por eso había muchos disgustos, porque no se sentían seguros dentro de sus empleos, ¿vale? Porque es obligación de cada empresa. Entonces, ustedes van a colocar en esta parte si ustedes necesitan proporcionar algo de esto a los empleados. Si ustedes necesitan de un uniforme, si necesitan de un aditamento especial, no sé, utilizar un casco, utilizar guantes, etcétera, para el manejo de sus productos. ¿Ok? Eso es lo único que van a poner en esta parte. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? No. Mándeme. No, no hay duda. Perfecto, gracias, Arturo. Pero yo no oigo, maestra. Ok, entonces, copien, porfa, y ahorita continuamos, ¿vale? Me dicen cuando estén listos para poder continuar. ¿Ya me dijeron de sus sueldos y salarios, chicos? No, maestra. Ok. ¿Quién quiere participar para decirme sueldos y salarios? Lo que están escribiendo, que participe uno y luego seguimos el tema y que participe otro. ¿Quién? Yo. Dime, Brenda. Bueno, yo puse trabajadores que son a los que les voy a pagar como mano de obra. Puse 2,400 al mes. Supervisores asciende a 3,000. Gerentes de área, 3,600. Recursos humanos y paquetería, 4,000. Contador asciende a 5,000. Relaciones públicas igual 5,000 y subdirección 8,000. Todo es al mes. Ok. En tus primeros puestos, el de 2,400 y 3,000. No, el de 3,000 todavía entra. El de 2,400 me parece que está fuera de la ley, ¿vale? Nosotros en México tenemos un sueldo mínimo, un salario mínimo, que es el de ley. Ok. Regularmente ninguna empresa se trabaja con salario mínimo, pero tú debes de ver cuánto es el mínimo. El mínimo diario va entre los 88.36 pesos y 102.68. Si yo me voy al mínimo, 88.36 por 30.4, que es un promedio de los días que debe tener el mes, me da un total de 2,686. Tú pagas 2,400. Entonces estás un poco abajo del salario mínimo. Nada más es como dato informativo. Para quien no puso menos de 2,400 pesos al mes, el mínimo que deben de pagar son 2,600 pesos con 2,686 pesos con 18 centavos.
póngale que 2,700, ¿vale? Porque hay un salario mínimo. Mándeme, Cris. En mi caso, bueno, yo le puse a los becarios como 2,500, 3,000, dependiendo su desempeño, pero... Pero son estudiantes. Ajá, entonces sí. A ellos sí se les puede pagar cualquier cosa. Sí. De hecho, por ejemplo, tengo una prima que está estudiando medicina y se tuvo que trasladar hasta Mérida para hacer sus prácticas y les dan 1,800 pesos al mes de beca. Entonces es una burla, ¿no? Decía ella, ay, ganan más las que ponen uñas que yo que estoy estudiando medicina, pero pues es una beca. Le digo, sí, pero después sentadita en tu lugar, nada más preguntas qué siente y ya te ganaste 500 pesos. Entonces no se compara, pero sí en becarios está bien, ¿vale? ¿No ven que hay un programa de, cómo se llama ese? Hay uno que hizo el gobierno de los... Jóvenes Construyendo el Futuro. Ándale. Les pagan, no, ellos sí les pagan creo que 3,600 al mes y son becarios. Y nada más trabajaban un ratito. Pero bueno, entonces, ese sería un dato, ¿vale? Para los que pusieron esos precios o esos sueldos. ¿Alguien más quiere decir su sueldo? Maestra, es que creo que yo me fui por números muy elevados. A ver, Daniela, dime. Son muchos mis trabajadores. Bueno, yo puse como por jerarquía, ¿no importa? No importa. Bueno, pues es que el dueño pues está ya ganando 18,000. Un gerente 15,020 pesos, un administrador 2,800. El supervisor 11,480, los trabajadores 10,000 pesos, los contadores 11,000 pesos, los de seguridad 3,500, los vendedores 5,470, los repartidores 4,500, los de limpieza 2,600 y los de seguridad 3,050. Pues sí, está bien, no están tan, pues no, que ya siendo realistas, si tú vas por 750 pesos a la semana, ya casi no hay salarios de eso. Es muy raro. No están tan altos porque es mensual. Por ejemplo, nosotros como profesores ganamos en promedio 7,000 pesos al mes. Por eso es que luego ven mis miles de comerciales en el WhatsApp y en el TikTok, porque hay que vivir de otra cosa. Pero no están muy altos. O sea, casi estás en el estándar. Pero va bien. La mayoría ya ganan 3,600 mínimo, que son 800 a la semana, o 3,200, ganan, por ejemplo, 1,000 a la semana. Yo como contadora, cuando salí de la carrera, ganaba 1,000 a la semana en una notaría. Solamente una semana me pagaron y ya después me subieron el sueldo. Pero gana uno muy poco saliendo de las carreras. Que no se me vayan a emocionar. ¿Saben quiénes son los que ganan mucho saliendo de las carreras? Los que empiezan a trabajar en su área desde que son estudiantes. Esos ya salen con experiencia y ya empiezan a ganar mucho más. Les recomiendo becarios. Que hagan eso. Sí. No becarios precisamente, pero bueno, sí. De repente hay, por ejemplo, si los que estudian derecho se meten a trabajar en su área desde que están en primer semestre. Y cuando salen, pues ya llevan 3 años de experiencia o 4 años de experiencia y eso les vale muchísimo cuando van a entrar a trabajar en alguna otra área. Entonces eso es importante que lo hagan ustedes también. Muy bien, ¿dudas sobre servicios y prestaciones? ¿Qué otra prestación le podemos dar a nuestros trabajadores? Vales de despensa, guardería, hay empresas que también te pagan la guardería, hay prestación de útiles escolares, algunas empresas. Hay otra que es de, les dan vacaciones también pagadas. Hay lugares donde te llevan de vacaciones al lugar que a Acapulco o a Cancún o diferentes, pero es dependiendo de la empresa. Profesora. Mándeme. Hablamos de cosas aparte de lo que ya es la ley. O sea, podemos decir que, por ejemplo, el aguinaldo es de base. Sí, es de ley. Sí. Tienes que dar por lo menos 15 días de salario de aguinaldo y ya tú le puedes ir aumentando como tú quieras. Tu primer año trabajado no tienes vacaciones, ya cuando acabas tu primer año, tus primeras vacaciones son 6 días, para el siguiente año son 8, para el siguiente son 10, para el siguiente son 12 y ya en los años subsecuentes vas acumulando un día cada año. Y ya va aumentando. Por ejemplo, mi papá ya tenía 30 días de vacaciones.
en su empresa. Entonces va aumentando conforme a la ley, eso es de la ley, ¿vale? Yo estudié derecho laboral también dentro de mi carrera y por eso les digo esto. ¿Ok? No, le iba a decir, por ejemplo, Pemex tiene su propio seguro, o sea, cuando se va a solicitar un servicio en alguna otra empresa, hay que marcar qué seguro tiene, si está un específico como Pemex, no sé si ese sea especial o un servicio sí. adicional. Hay empresas que te dan seguros de gastos mayores, no te dan IMSS, pero te dan seguro de gastos mayores, que es un equivalente al seguro social, pero no tienen, es que el IMSS, bueno, muchas empresas optan por no contratar al IMSS, porque esos te pasas con un día y casi casi te quieren embargar tu casa. Son muy drásticos a la hora de cobrar y pues hay otras empresas que no. Entonces por eso optan por pagar particulares. Y como casi nadie ocupa el médico a veces, pues les conviene. Porque ellos nada más pagan el deducible. Ok, muy bien. Entonces ahora nos vamos con la planeación de recursos humanos. Dentro de las funciones de del Departamento de Recursos Humanos, tenemos a la rotación. ¿Qué entendemos por rotación? Ya lo habíamos comentado en alguna clase. ¿Qué entendemos por rotación, chicos? Que los trabajadores van, no sé, yo me imagino que uno va de vacaciones y el otro entra. Podría ser. También, por ejemplo, si yo contraté el día de hoy a Citlali y yo veo que Citlali nada más está en el teléfono y que no hace lo que se debe de hacer, entonces le digo gracias por participar, nos vemos y contrato a otra persona que esté apta para mi puesto, ¿vale? ¿Es como el cambio de empleados? Exactamente, es el cambio de empleados, ¿vale? La rotación se refiere a cambiar a tus empleados. También los puedes cambiar de área, a lo mejor estás viendo que no se desempeña muy bien en el área comercial y le gusta más la administrativa, lo puedes cambiar a esa área por donde se pueda desempeñar mejor. Esa también sería parte de la rotación y en eso debe de estar pendiente el Departamento de Recursos Humanos para poder hacer los cambios pertinentes. Después tenemos auditoría de personal. En la auditoría de personal se hace regularmente y esto se hace mucho en el gobierno. No sé si han escuchado hablar de los aviadores. Los aviadores son personas que solo van a cobrar, pero que no laboran en la empresa. Entonces, hay veces que se hacen auditorías para revisar si realmente las personas que están en tu plantilla de empleados existen, porque hay personas que ya eran muertas y todavía seguían cobrando. ¿Sí? Entonces, por eso se hacen las auditorías de personal. Y tenemos un inventario de recursos humanos. El inventario de recursos humanos me va a servir para saber exactamente cuántos trabajadores tengo. Si hoy, por ejemplo, llega a la UAEMA, al Colegio de la Comunidad, y le pregunta al director cuántos empleados tiene, él tiene un inventario de sus trabajadores y te puede decir exactamente cuántos son y quiénes son. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar al día ese dato. No puedo decir, ay, hoy lo corrí dentro de un mes, a ver si le registro que ya no lo tengo. Y ya contraté a otro y ya lo tengo dado de alta y a lo mejor me dicen, ¿y dónde está fulanito de tal? Ay, la corrí hace un mes. Pues aquí dice que no, ¿no? Entonces, podríamos meternos en algún problema si es que llega alguna autoridad a requerirnos nuestra planta de trabajadores. ¿Me doy por entendido, chicos? ¿Sí me expliqué? Ok, entonces, de esta parte voy a necesitar que me digan exactamente cuántos empleados tendría su empresa. Recuerden que ya sabemos que necesito contador, administrador, productores, etcétera. ¿Cuántas personas necesito para poder tener mi empresa funcionando? ¿Okay? Ahí van a anotar en esta parte de esta diapositiva, me van a anotar en la parte de abajo realizar el inventario de trabajadores para que lo hagan como actividad, pero esta la van a hacer de tarea, ¿okay? Porque quiero entrar al área de finanzas, otra área funcional de mi empresa se llama finanzas. ¿Okay? Ya terminamos de... ¿Solo los contamos? Sí, solamente me dices cuántos van a ser. Ya tienes tu organigrama, ya tienes una noción de cuántos tienes. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Yo, maestra. Dime, Dafne. ¿Entonces sería en general en toda la empresa o en las diferentes áreas? No, en general de toda la empresa y también se va a contar el dueño. O sea, ustedes, ¿ok? También deben de entrar. Porque un dueño debe tener un sueldo. No, el dueño no gana lo que sobra. El dueño gana un sueldo.
Entonces, por eso muchas empresas quiebran, porque el dueño sí quiere llevar toda la ganancia desde el primer mes en lugar de reinvertir, o mete de su dinero para reinvertir. Eso tampoco se debe de hacer. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar al área de finanzas. Las finanzas, o la finalidad que tiene el área de finanzas, es obtener recursos monetarios, invertirlos y asignarlos adecuadamente. Yo voy a ver en dónde necesito inversión y a qué áreas voy a asignar esos recursos. No puede ser ahí donde está mi cuate y le voy a meter más lana como le hace el gobierno, ¿no? Nosotros sí vamos a hacer un estudio más detallado para saber cuáles son las áreas que más necesitan de los recursos en mi empresa. Así como registrar las operaciones, representar los recursos de la operación y cumplir con las obligaciones fiscales. Una cosa importante de poder registrar las operaciones es precisamente para saber qué obligaciones tenemos ante ciertas autoridades. Las obligaciones fiscales que nosotros vamos a tener en nuestra empresa es el pago del impuesto al valor agregado o el famoso IVA. El impuesto sobre la renta que se paga de los trabajadores y de los ingresos que tuvimos durante el mes. Ese se llama impuesto sobre la renta. Pagamos el 2% sobre nómina, que también es otro impuesto que se paga de manera mensual. Pagamos al Instituto Mexicano del Seguro Social cada mes por la plantilla de trabajadores que tenemos dados de alta en nuestra empresa. Y son de las obligaciones fiscales que tenemos dentro de la empresa. Y es importante, profesora, mándeme. Con cuestión de esos impuestos que tenemos que pagar de los empleados, de su sueldo, o sea, ¿es nosotros o aparte nosotros como trabajadores tenemos que pagar ese impuesto de la mensualidad? Regularmente se los descuentan a los trabajadores, también el impuesto sobre la renta. Pero nosotros como empresa, como tú le estás quitando a Víctor Hugo, a Patricia, a Dafne, a todos le estás quitando su 2%, no quitando, reteniendo. Tú cuando hayas juntado todo el 2% de todos, se lo entregas a Hacienda. Juntas todo el ISR de tus trabajadores y se lo entregas a Hacienda. Por eso es que decimos que todos los policías y todos los de gobierno comen de nosotros, porque nos descuentan un impuesto cada mes. Y eso, por ejemplo, si tú como trabajador llevaste al dentista a tus hijos, pide factura. Si llevaste a los lentes a tus hijos, pide factura. Si los llevas a escuela de paga, pide factura. Porque al final del año, de todas tus retenciones del impuesto sobre la renta, tú puedes deducir lo que pagaste de dentista, de oculista y de colegiaturas, y te devuelven ese dinero a ti, de los impuestos que te retuvieron. Por eso es importante pedir factura cuando vamos al médico, a la farmacia, todo eso. Que es deducible para las personas. Dice, las principales funciones del área de finanzas incluyen contabilidad, contraloría, tesorería, impuestos, planeación financiera, presupuestos, costos, administración de riesgos, cuentas por cobrar, crédito y cobranza, inversiones, impuestos y cuentas por pagar. O sea, todo lo que se refiere a dinero lo vamos a ver en el área de finanzas. La función financiera es indispensable, ya que a través de ella se administran los recursos de la organización. Además de que se realizan otras actividades básicas como la obtención y asignación de recursos, el control de costos y gastos, el pago de obligaciones y todas aquellas actividades tendientes a obtener los máximos requerimientos financieros. En el área financiera vamos a ver todo lo que son compromisos que hay que pagar, todo lo que son inversiones, todo lo que son prevención de riesgos, o sea, contrato de seguros, etcétera, etcétera. Y vamos a ver la cobranza también, si alguien nos debe, también la vamos a ver en el área financiera, ¿vale? ¿Dudas de estas funciones? Que ahorita las vamos a ver un poco más detalladas, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿puedo continuar? Muy bien, vamos a ver la primera de las funciones, el financiamiento. ¿Alguien sabe qué es un financiamiento? ¿No? Muy bien. Meter dinero a un proyecto, a una persona, a una idea. Muy bien. Vas a meter dinero, pero el dinero no es tuyo. Va a ser ajeno, ¿vale? Eso se llama financiamiento. Se designa con el término de financiamiento al conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. La principal particularidad es que estos recursos financieros son generalmente sumas de dinero
que llegan a manos de las empresas o bien de algunas gestiones de gobierno gracias a un préstamo y sirven para complementar los recursos propios. Supongamos que nosotros tenemos una empresa, pero yo necesito, por ejemplo, en el caso de la empresa de Cristian, yo necesito una camioneta que me ayude a trasladar el material que estoy recolectando en las casas, en las calles. Una camioneta, ¿sí? Probablemente yo necesito una camioneta que vale 500,000 pesos porque ya no son nada baratas. Y como necesito esa camioneta, yo no cuento con esa cantidad. Entonces yo voy a ir a una empresa que me financie, que me preste esa camioneta. Probablemente vaya a una concesionaria, no sea una Nissan, y pida una camioneta estaquitas, ¿ok? Entonces ese financiamiento me está ayudando a mí a operar mi empresa. ¿Por qué? Porque ya tengo con qué recolectar. Y yo voy pagando mes con mes con mes. El área de finanzas se va a encargar de pagar cada mes para que no me cobren intereses y para que mi deuda no se haga más grande, ¿sí? Mientras yo ya estoy utilizando la camioneta. Eso se llama financiamiento o apalancamiento financiero. ¿Han visto ustedes el programa de Shark Tank México? Eso estaba pensando. Ah, ok. Precisamente eso es, las empresas o pequeñas empresas buscan financiamiento de otras personas que inyecten su capital a tu empresa para que ésta pueda crecer. En este caso, ustedes se pueden financiar con un préstamo bancario. Ese también es una forma de financiar. ¿Por qué me está mencionando también al gobierno? No sé si ustedes se acuerdan que cuando comenzó la pandemia, muchas empresas empezaron a cerrar. Entonces ellos te prestaban la ridícula cantidad de 12,500 pesos para que no cerraras tu empresa. Dinero que les tenías que devolver. Pero si hay empresas que solamente tienen su nómina de 50,000 pesos a la semana, ¿ustedes creen que 12,500 iban a salvar las empresas? Por eso es que muchas cerraron, ¿ok? Pero el financiamiento a eso se refiere. En tanto es el caso de los gobiernos, una determinada gestión puede solicitarla ante un organismo financiero internacional para poder hacer frente al déficit presupuestario, hace rato tampoco no la pude decir, grave, ¿ok? Si yo estoy viendo que tengo problemas financieros, entonces puedo acudir a una institución financiera, que en este caso son bancos, para poder salvar mi empresa. Entonces, a eso se refiere con financiamiento. ¿Alguien tiene dudas de qué es un financiamiento? ¿Cómo dijo que se llamaba, maestra? Los que ya no pueden pagar, ¿a dónde van las personas cuando ya no pueden pagar la deuda para que les ayude? A las instituciones financieras, a los bancos. Ah, ok. ¿Vale? Es importante que el Departamento de Finanzas esté muy bien controlado, porque si a mí se me va un pago, luego es un interés, pero del tamaño del mundo. Por ejemplo, conozco una empresa que pidió 10,000 pesos para poder completar su nómina y se le hizo fácil no pagar porque se le olvidaba y se le olvidaba y se le olvidaba. Y el día, la semana pasada, le llega un requerimiento donde su deuda ya creció a 100,000 pesos. Ya no debe 10,000, ya debe 100,000 y tiene que pagar. Imagínense el interés sobre el interés sobre el interés. Por eso es importante tener conciencia de lo que se debe y tener un buen grupo financiero dentro de tu empresa que esté pendiente de toda esa parte, ¿ok? ¿Qué van a hacer de actividad ustedes, chicos? Van a escribirme si necesitan financiamiento en su empresa, en qué sería y cómo ocuparían ese dinero, ¿vale? Y esto sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana. Los invito al club de lectura y comenzamos un nuevo libro. Los que gusten participar, ahí los espero. Nos vemos, bye bye. Gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Bonito día. Abro sesión en 2 minutos, ¿vale?